tardes. Buenas tardes, Lili. Bien, vamos a continuar con donde nos habíamos quedado en el segundo parcial. Hemos estado analizando acerca de cómo el proceso de eliminación gaussiana nos producía una factorización LU para matrices ya no tridiagonales, sino de cualquier tipo. Y pues solo nos queda una pregunta entonces, porque nosotros supusimos que podíamos hacer los cambios de fila libremente, perdón, que podíamos hacer eliminación gaussiana libremente sin checar si necesitamos o no intercambios de fila. Entonces la pregunta que nos queda, luego de que ya tenemos delimitado el algoritmo que surgió acá, es, bueno, ¿cuándo puedo o cómo puedo estar seguro de que de que puedo proceder de esa manera? ¿Qué garantías tengo? Y pues la cuestión está en que técnicamente no hay razón por la que no se podría hacer salvo por estos elementos de aquí. Ese término A sub K, supra K, es el único que nos da problemas, porque está dividiendo y no hemos garantizado ni hemos comprobado de que ese término no pueda ser cero. Entonces, técnicamente, nosotros podríamos hacer eliminación gaussiana sin intercambios de fila, siempre y cuando estos términos sean distintos de cero. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo en eso? Vamos a plantearlo por aquí. Cuando, vamos a ver, sí, dígame, Olga. No, lo siento, se me activó. Ah, ok. Bien, entonces, podemos realizar eliminación gaussiana sin intercambios de fila cuando los términos A sub K, K sub K sean distintos de cero. Y ahora, eso es en la práctica. Okay. Si esto no ocurre, estamos de acuerdo de que se puede hacer. Pero como el A sub K supra K necesita obligatoriamente haber llegado al paso K, entonces prácticamente no vamos a poder saber si podemos realizar eliminación gaussiana sin intercambios de fila hasta que lo hagamos, hasta que empecemos a desarrollar la eliminación gaussiana y ver en el proceso si es que lo vamos a necesitar. Al menos con esa respuesta, eso estamos infiriendo ahí. Entonces, la cuestión es, ¿no hay otra forma en la que yo pueda saber si puedo hacer o puedo responder a la pregunta sin necesidad de hacer la eliminación gaussiana? Es decir, algo que me diga si lo puedo hacer desde el principio, si lo puedo hacer con la matriz original, por ejemplo. Algunas operaciones que tengan que calcular con la matriz original para así saber si lo puedo hacer o no. Algo que me salga menos costoso que hacer la eliminación gaussiana por completo. Y pues la respuesta es si lo hay, si hay una forma, pero primero necesitamos definir un par de cosas. Vamos a definir el concepto de submatriz principal superior. Ok, entonces, para acá, igual 1 hasta n. Las matrices A sub K, con el K así entre corchetes, que son matrices de entradas complejas de tamaño K por K, dadas por estas expresiones. Está.
Es decir, las matrices A sub K con el K entre corchetes son, o es la matriz A, pero tomando las filas desde la 1 hasta la K, y aquí, columnas desde la 1 hasta la K. De la 1 hasta la K. Y todo eso lo formo en una, lo pongo en una sola matriz. Entonces, nos queda algo así. Es como si tuviese yo la matriz aquí de forma completa. Y empezar aquí en el A11 y continúo hasta el AK1. Y también tengo hasta el K1 aquí. El A sub KK. Y esta es la submatriz principal superior. Y acá abajo hay, y en todo lo demás hay elementos. Aquí seguiría el A sub K más 1,1 hasta el A sub N,1. Y así. Aquí iría el A sub K más 1,N. Y aquí. Perdón, como acá. Y aquí hasta el A sub N, como acá. Y aquí A sub N. A ver. Realmente este de aquí es 1K. Creo que ese es un error de libro aquí. Porque este es el 1K. Sí, este es un error de libro. Es 1K. Porque es fila 1, columna K. Sería 1N. Sería A sub KN. Y A sub K más 1N. Y por último al A sub NN. Entonces aquí está toda la matriz completa. Y la submatriz principal superior sería solo esta parte de arriba. Perdón. Solo esta parte de arriba es la submatriz principal superior de orden K o de tamaño K. Entonces la submatriz principal de tamaño 1 o de orden 1 es solo esta de aquí. La submatriz principal de tamaño 2 o de orden 2 sería la siguiente, donde aquí iría el A12, el A21 y el A22. Y así podemos ir aumentando. Y la submatriz principal superior de tamaño N, porque dice que K puede variar desde 1 hasta N, es toda la matriz. Entonces, vamos a ver. Bien, entonces en la definición, estas son llamadas submatrices principales superiores de A, que debe de ser una matriz de Cn por N para que todo cuadre. Y pues más generalmente hay otras que no son llamadas matrices submatrices principales superiores, pero es un concepto que podemos utilizar más generalmente. Una matriz B de tamaño K por K es llamada submatriz principal de A si B es igual a ARR, donde R es un vector de K elementos para algunos para algunos elementos R1, R2 hasta RK que cumplan esto.
Por lo que B sub IJ, el elemento IJ de la matriz B, sería el elemento A, perdón, sí, el elemento de la matriz A con índices R1, RI, perdón, RJ, para IIJ variando desde 1 hasta acá. En otras palabras, esta parte de más generalmente, usted se toma unas cuantas filas de A. Algunas cuantas. Por ejemplo, la primera, la tercera, la quinta y la última. Y ya. Y luego va a tomar las mismas columnas. Entonces, la primera, la tercera, la quinta y la última. Le va a quedar una matriz de 4x4. Y pues eso es la submatriz principal. No es submatriz principal superior porque no está en la parte de arriba, que es esta de aquí. Pero sí es submatriz principal porque toma las mismas filas, el mismo número de filas y de columnas. Para hacerles un ejemplo rápido, que se entienda mejor esta definición, considere la matriz A, que sea esta matriz de 5 por 5, sea 2, 3, menos 1, 0, 7, menos 1, menos 2, 4, 1, 3, y así voy a ir colocando los demás. Tenemos esta matriz de 5 por 5. Entonces, para esta matriz, tenemos A sub 3, por ejemplo, sería una submatriz principal superior de tamaño 3 por 3, donde los elementos van a ser la primera matriz de 3x3 en la parte superior, o sea, esta. Esa es una submatriz principal superior. Ahora, una submatriz cualquiera, digamos, A sub RR, donde R sea 1, 2 y 5, entonces sería esta matriz. Perdón, aquí sería, llamémoslo B. B igual a esto. Entonces B sería una matriz de 3 por 3 también, porque me tomo 13, 3, o que mi vector R tiene 3 elementos. Y los que van a ir aquí son los siguientes. Vamos a ver. Entonces yo me voy a tomar la primera, segunda y quinta fila de A. Entonces prácticamente tacho la segunda y tacho, perdón, la tercera y la cuarta. Y me voy a quedar con la primera, segunda y quinta columna también. Entonces, perdón, aquí solo hice cuatro, ¿verdad? Me falta una. Me falta una columna. Ahorita. Ahí está. Entonces yo me quito la segunda y tercera, perdón, tercera y cuarta fila, porque no están incluidas aquí. Y luego me voy a quitar la tercera y cuarta columna también, porque me voy a quedar solo con la primera, segunda y quinta columna. Entonces se va esta y se va esta. Y todo lo que quedó conforma la matriz. 2, menos 1, 1. 3, menos 2, 2. Y 7, 3 y 5. Entonces, esa es la diferencia entre una submatriz principal superior y una submatriz principal, nada más.
Entonces, la submatriz principal superior son las primeras filas y primeras columnas de la matriz. Y en la submatriz principal, la que no lleva palabra superior, son simplemente algunas filas y algunas columnas de la matriz. Pueden recordarlo mejor con este concepto de ir quitando algunas filas y algunas columnas. Lo importante es que son la misma. Y si se preguntan qué sería entonces una submatriz, ya sin ni siquiera la palabra principal, una submatriz sería tomar aquí dos vectores, R1 y R2, y que esos vectores tengan cualquier cantidad de elementos, siempre y cuando no se pasen del tamaño de la matriz. Por ejemplo, ya una submatriz podría ser AR1, R2, donde R1 sea un vector, quizás 1,2, y R2 sea otro vector que sea 3, 4 o 1, 4 y 5, ¿vale? En ese caso, pues yo me quedaría solo con las filas 1 y 2 y las columnas 1, 4 y 5. Entonces a esto lo voy a llamar C. Entonces C aquí sería, a ver, filas 1 y 2, elementos o columnas 1, 4 y 5. Entonces sería 2 menos 1 de la primera fila. Perdón, se dije filas 1 y 2. Entonces solo voy a tener dos filas. Y de la primera fila sería el elemento de la posición 1, que es el 2, el de la posición 4, que es 0, y el de la posición 5, que es 1. Y serían estos tres. Y de la fila 2, me voy a quedar también con el 1, 4 y 5. Entonces sería el 3, el 1 y el 2, que serían estos de aquí. Y eso sería una submatriz, ya sin principal ni nada. Pero principalmente aquí lo que nos interesa son las de primer tipo, submatriz principal superior. Y en algunos pocos casos, la submatriz principal. Submatriz en general casi no nos interesa. Pero aquí se les explico qué es por sí, por la curiosidad, ¿verdad? Entonces, necesitamos esta definición porque ahora vamos a establecer el siguiente teorema, el cual no vamos a demostrar y tampoco me interesa que ustedes vean la demostración porque es un teorema sencillo. Es el teorema 3.1. Dice que tenemos que A sub K, K sub K es distinto de cero en el algoritmo en el algoritmo de eliminación gaussiana, vamos a poner, porque no había número de eliminación gaussiana. Es decir, estamos pidiéndolo o estamos estableciendo lo que nosotros queríamos. Esto va a ser cero si y solo si las submatrices principales superiores son no, bueno, voy a poner A sub K de A, son no singulares, es decir, tienen inversa, para K igual 1, 2, hasta N menos 1. Observe que no llega el K hasta N, sino que hasta N menos 1. Eso quiere decir que la matriz como tal, la matriz original A, podría ser singular y aún así tener factorización LU, porque se puede realizar la eliminación gaussiana sin intercambios de fila.
podría ser singular la matriz y aún así tener factorización LU, pero lo que sí tiene que tener es que todas las submatrices principales superiores, desde K igual a 1 hasta K igual a N menos 1, todas tienen que ser no singulares, todas tienen que tener inversa. La matriz original tal vez no, pero todas las submatrices principales superiores sí. De hecho, no nos quedamos hasta ahí. Más aún, tenemos que el determinante de A sub K resulta ser igual a A sub 1 supra 1, A sub 2 2 supra 2, A sub 3 3 supra 3, así hasta A sub K K supra K. Y esto para K igual 1, 2, hasta N. ¿Ok? Esto último se podría expresar un poquito más elegante si usáramos una productoria. Desde J igual 1 hasta K de A sub J J, supra J. Pero bueno, lo de arriba es lo del resultado. En otras palabras, esta expresión es de establecer o demostrar que el determinante de A sub K es igual al producto de todos los elementos que van quedando en la diagonal de la matriz. Es decir, si recordamos el proceso de eliminación gaussiana a través de esta imagen, entonces, el A sub K es esta parte de aquí. Vamos a ver que se mire. Tal vez con verde. El A sub K estaría aquí. Resulta que el determinante de este A sub K es el producto de los elementos de la diagonal que van quedando aquí. En el proceso de eliminación gaussiana. Eso es lo que está diciendo esta última igualdad. Lo cual tiene sentido porque realizar una simplificación de eliminación gaussiana nunca le cambia el determinante a la matriz. Y en particular, si solo me centro en los elementos que están aquí, entonces eso, si lo analizo por aparte, no va a ser modificado el determinante. Ese es básicamente el argumento detrás de este teorema. Pero aquí se los explico rápidamente y sin mucho interés porque realmente no nos aporta casi de nada. Entonces, eso. Y pues la conclusión es que si ninguno de estos es igual a cero, entonces el determinante no va a ser igual a cero. Y si no, y si es distinto de cero el determinante, significa que son no singulares. Y si alguno fuese igual a cero, entonces y vamos a poder identificar alguna de las matrices, de las submatrices principales superiores, como singular. Entonces, esto es principalmente lo que dice el teorema. Y es solamente una herramienta, a pesar de que es muy interesante, el teorema como tal, es una herramienta para poder establecer lo siguiente. Vamos a ver. Bueno, realmente, antes de poner el siguiente teorema, esto nos dice cómo nosotros podríamos averiguar de la matriz original si va a haber eliminación gaussiana sin intercambios de fila. Porque si nosotros tomamos la matriz original y sacamos los determinantes de cada una de las submatrices principales superiores hasta la de un tamaño 1 menos, entonces voy a poder determinar si la matriz y tendría eliminación gaussiana sin intercambios de fila. ¿Ok? Entonces, de hecho, podemos trabajarlo como ejercicio ahorita. Vamos a ver, por ejemplo. Y voy a tomar esta matriz que me inventé, a ver si se le aplica o no. Déjenme quitar todo esto.
determine si se le puede aplicar eliminación gaussiana sin intercambios de fila a esta matriz. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Tiene dos opciones, una más larga que la otra. Primera opción, hacer la eliminación gaussiana y ver si sale. Al final de cuentas, eso es un argumento. Si la puedo hacer, entonces es que sí se le puede aplicar. Ese sería un argumento posiblemente considerado como fuerza bruta, que es, se puede hacer porque lo hice y ahí está. Sin embargo, el otro argumento asociado al teorema que acabamos de denunciar sería calcular el determinante de las submatrices principales superiores de esta matriz y ver que son distintos de cero. Entonces, primero, veamos que A sub 1, así, sería la matriz de 1 por 1, ¿qué es esto? Y pues, el determinante de A sub 1 es 2, que es distinto de 0. A sub 2 sería 2, 3, menos 1, menos 2. Y entonces el determinante de A sub 2 sería, a ver, menos 4 más 3, que es menos 1, pero es distinto de 0. Luego A sub 3 sería 2, 3, menos 1, menos 1, 2, negativo 2, 4, 0, 1, 0. A ver, aquí le hacemos un reducimos a partir de la última columna. Entonces nos quedaría, como estos dos son 0, entonces el determinante de A sub 3 sería, a ver, positivo, negativo. El determinante de, quitamos la segunda fila y tercera columna, nos queda menos 2, menos 1, menos 1 y 4. Esto es menos 8, menos 1. Esto queda negativo 7, que es distinto de 0. Y por último, hacemos A sub 4, que sería 2, 3, menos 1, 0. Menos 1, menos 2, 4, 1, 0, 1, 0, negativo 2, y 0, 1, 0, menos 1. Y aquí pues sacamos el determinante de A sub 4. Conviene hacer una expansión por la segunda, la tercera fila. Entonces tenemos más, menos, más. Y permítame que me parece que, sí, más menos más, tendríamos entonces menos 1 por el determinante de 3 por 3, que se obtiene quitando la primera columna y la tercera fila, quedaría menos 1, 0, 0, menos 2, 1, 1, y 1, menos 2, menos 1. Ahora quedaría menos 4 por determinante 2, 0, 0, 3, 1, 1. Y por último, 0, menos 2, menos 1. Y en ambos casos, expandimos a lo largo de la primera fila. Y nos queda 1 positivo por el determinante de 1, 1, menos 2, menos 1. Y luego tengo menos 8 por el determinante de 1, 1, menos 2, menos 1. Quedó el mismo, ¿verdad? Entonces queda menos 7 veces este determinante, que es menos 1 más 2,
queda positivo 1, que es menos 7, distinto de 0. Entonces, esta matriz que fue generada completamente de forma al azar por mí, resulta que sí se le puede aplicar un proceso de eliminación gaussiana sin intercambios de fila y por lo tanto podríamos determinarle una factorización LU. Así que, intuyen ustedes cuál debería ser un ejercicio ahora, un ejercicio individual. Tomar esta matriz y calcular esa factorización LU. No la vamos a hacer propiamente, pero sí les recomiendo altamente de que lo hagan, sobre todo para practicar. Entonces ya viendo, por ejemplo, un ejercicio que podría ser de examen, podría ser que se le dé algo así. Se le determine si se le puede aplicar eliminación gaussiana sin intercambios de fila a esta matriz. Y en caso de que sí, determínala. Y en caso de que no, pues no sé, algo me inventaré o algo se le puede modificar. Ahí va a depender de cómo vayamos avanzando, porque de hecho sí se puede hacer algo. Si no se puede hacer sin intercambios de fila, entonces podría hacerse con intercambios de fila y eso sería la factorización PLU que vamos a ir viendo en la semana. Y pues, para que sí se vayan imaginando cómo podría ser. Ok, entonces, conclusión. Por lo tanto, sí se le puede aplicar eliminación gaussiana sin intercambios de fila. Entonces, bueno, ahora, ya que sabemos cuándo podemos generar una eliminación gaussiana, solo nos resta dejar en un teorema cuál debería ser esa eliminación gaussiana. Entonces, ese es el teorema 3.2. ¿Cuál dice? Suponga que A es una matriz de C de n por n y que las submatrices principales superiores A sub K son no singulares para K igual 1, 2, hasta N menos 1, tal como lo pedía el teorema anterior. Entonces, el proceso de eliminación gaussiana sin intercambios de fila produce una factorización LU para A. En particular, tendríamos que A sería igual a L por U, donde L tendría esta forma, que es la forma que ya vimos. Tendremos L2,1 supra 1, L3,1 supra 1 y así hasta LN1 supra 1. Te irían los de y los supra 2 hasta el LN2 supra 2 y así sucesivamente. La matriz U
Y la matriz que nos queda de resultado del proceso de eliminación gaussiana, que sería A1, 1 supra 1, A1, 2 supra 1, así hasta A1, n supra 1, de ahí el A sub 2, 2 supra 2, hasta el A sub 2, n supra 2, y así, hasta el A sub n, n supra n. Todo donde no escribí elementos es que hay ceros. Y aquí donde L sub I J supra J está dado por, digo la ecuación exactamente, aquí. Es por la imagen que vimos antes. El L sub J es, permítame que, L sub IJ sería entonces A sub IJ supra J dividido entre A sub JJ supra J. Y A sub IJ y supra I estaría dado por, a ver, sería sub IJ supra I sería A sub IJ supra I menos 1 menos L sub I J que quise mezclar un poquito las fórmulas, pero a ver. IJ supra I Entonces aquí debería de ser L sub I, coma I menos 1 supra I menos 1 por A sub I menos 1, coma J supra I menos 1. Está un poquito más enredado verlo así. Por eso es más fácil solo quedarnos con el proceso de eliminación gaussiana que nos daba esto. Entonces, por eso es mejor no recordar estas fórmulas como tal, sino mejor hacer el proceso de eliminación gaussiana. Y pues así estos elementos de aquí van a ir quedando. Y pues los L sub I van a ser los multiplicadores que surgen ahí, el proceso. Ok, entonces, vamos a ver. Estoy aquí. Entonces, en este teorema sí lo vamos a demostrar, sobre todo para ilustrar el proceso o la forma de multiplicación de matrices usando sumatorias, que creo que debería de reforzarse. Entonces, vamos a ver. La demostración aquí. Entonces, tenemos que por este cuadrito que tenemos aquí, podemos nosotros decir que L sub IK
supra K por A sub KJ supra K. Esto va a ser igual a A sub IJ supra K menos A sub IJ supra K más 1. Es solo despejando o intercambiando estos dos, ¿verdad? Y esto para. Siempre, esto se va a cumplir siempre que K sea menor que el mínimo entre I y J. Y eso es porque en este proceso, vamos a ver. Mira. Este K tiene que ser menor que el mínimo entre I y J. Sí, porque el K tiene que ser menor que I, porque entonces para que si no, no habría multiplicador. Porque si K fuese mayor que I, eso implica que el L lo esté tomando del lado derecho, donde hay puros ceros. Entonces ahí no se cumple. Y el K tiene que ser menor que J también, porque en ese caso estaría tomando elementos que se van a hacer cero. Ok. Otras palabras, si el K fuese menor que J, estos de aquí serían iguales a cero. Este de aquí sería igual a cero. Entonces, ocupamos eso. Y lo otro es que, despejando también del término de los L y K, tendríamos nosotros que L sub IJ supra K por A sub JJ supra J sería igual a A sub IJ supra J. Aunque déjenme ver, este tiene que ser supra K. Este, perdón, este, aquí no debe de haber supra K, sino supra J. Lo que estamos haciendo es tomar esta igualdad de aquí, poniendo K igual a J, y despejando para A sub IJ supra J. Y eso se va a cumplir para I mayor que J. Porque como estoy tomando J igual a K, o por lo mismo de antes, si el I no fuese mayor que J, estaría tomando elementos de esto donde van a ser ceros. Ok, entonces tenemos estas dos igualdades. Esto lo vamos a hacer, nos van a servir de dato, porque ahora vamos a hacer directamente la multiplicación de L por U y vamos a tomar el elemento IJ. Pero esto lo vamos a hacer en dos partes. Primero para I menor o igual que J. La multiplicación de L por U, el elemento IJ. Eso no es otra cosa que la sumatoria desde K igual 1 hasta N en teoría. A ver. Sí, podría llegar hasta N. Sí. Hasta N porque L y U son de tamaño N por N. De los L sub y K. Voy a escribir solamente así. L sub IK por los U sub KJ. Esto no tiene, estos L y estos U no tiene que ver con nada de lo de arriba. Es simplemente con respecto a la matriz. El elemento IJ de un producto de una matriz es la sumatoria de estos productos.
Ahora, aquí es donde vamos a empezar a tomar en cuenta quiénes son estos elementos de o cómo son las matrices. En primer lugar, puede usted observar que estoy diciendo yo aquí que la fila I debe ser menor o igual que la columna J. Entonces, eso nos ubica, fila menor que columna, eso nos ubica en la parte de aquí arriba, en la parte triangular superior. ¿Ok? Pero bueno, entonces, yo voy a tomar, para formar este producto, voy a tomar la fila I de L y la columna J de U. Estamos, así se forma el elemento IJ de este producto. Fila I de L y columna J de U. Entonces, en la fila I de L, yo veo que solamente puedo llegar hasta el elemento de la diagonal porque de ahí van a ser ceros. Entonces, realmente esta sumatoria no llega hasta N porque a partir del I más 1 en adelante, estos de aquí, estos L sub I K van a ser ceros. Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria para K igual 1 hasta I de L sub I K por U sub KJ. Porque para un K mayor y mayor que I, voy a tener que L sub I K va a ser 0. Por otro lado, tengo que hacer el mismo análisis con U. Porque en la columna J de U, por debajo de la columna J, perdón, por debajo de la fila J, que estoy en la columna J, ¿verdad? Y cuando llegue el elemento de la diagonal, que es la fila I, fila J y columna J, por debajo voy a tener fila cualquier cosa y columna J. Pero por debajo del elemento de la diagonal aquí, vemos aquí está la columna J, la columna J, quise decir. Y aquí está la columna J y la fila J. Entonces, si yo tomo elementos de más abajo de la diagonal, estoy tomando una fila mayor que J. Y en esos casos va a ser cero. Entonces, yo no puedo permitir que la fila de U que estoy tomando sea mayor que J. Entonces, reviso aquí. Las columnas perdón, las filas de la matriz U están contabilizadas aquí en el índice K. El índice K va desde 1 hasta I. Y como aquí estoy diciendo que I es menor que J, entonces tengo que despreocuparme, porque no voy a pasar, no voy a dejar que las filas de U que estoy considerando pasen de J, porque primero se van a detener en I y el I está antes de J. Ok, ahora ya tengo un primer paso. El siguiente va a ser que cuando K es igual a I, cuando K es igual a I, es decir, en el elemento más alto de esta sumatoria, sucede que el L sub I K es igual a 1. Porque es el elemento de la diagonal. Entonces vamos a hacer esa separación aquí. Tengo la sumatoria, pero en lugar de llevarlo desde 1 hasta i, voy a llevarlo hasta i menos 1. Y por fuera voy a colocar el término que correspondería a L sub ii, U sub ij. Ahora lo que sucede es que L sub II, esto es 1, y U sub IJ tiene esta forma. Son los elementos que están aquí. Entonces sería A sub IJ supra qué. Bueno, cada uno de estos elementos de aquí tiene el mismo supraíndice que el elemento de la fila. Entonces, si este es A sub IJ, sería supra I. Ok, y algo parecido podemos hacer con estos, porque todos los que están aquí contemplados en L tienen esta forma.
Entonces, estos L sub IK son los L sub IK supra K. Y es supra K porque el elemento que determina o el número que determina el supraíndice para los L es el de la columna. ¿Okay? Y este U sub KJ pues sería A sub KJ supra K. Entonces, en este caso nos quedaría la sumatoria desde K igual 1 hasta I menos 1 de L sub IK supra K por A sub KJ supra K más A sub IJ supra I. Ok, ahora fíjense lo que vamos a hacer aquí. Yo tengo L sub IK por A sub KJ supra K los dos en este término de aquí. Entonces yo voy a aplicar esta igualdad porque esto se me cumple. El K es, siempre va a ser un número menor que I. Y como aquí estoy diciendo que I lo estoy tomando menor que J, entonces también va a ser menor que J, va a ser menor que el mínimo de los dos. Así que esta sumatoria de aquí va a quedarme la sumatoria desde K igual 1 hasta I menos 1 de este producto que lo puedo reemplazar con esto. A sub IJ supra K menos A sub IJ supra K más 1. Más este término A sub IJ supra I. Entonces, si usted llegó cálculo 2, es fácil ver de que esta es una suma telescópica. Entonces, solamente va a sobrevivir el primer elemento, A sub I J supra 1, y va a sobrevivir el último, que sería A sub I J supra I menos 1 más 1. O sea, supra I. Más este término de aquí. Puede usted observar de que estos dos se cancelan. Y queda A sub IJ supra 1. En otras palabras, el elemento que resulta de multiplicar L por U en la posición IJ para I menor o igual que J es el mismo de la matriz original. O visto de otra manera, esto es la matriz A, el elemento IJ. Eso significa que las matrices son iguales en este espacio de aquí. Cuando la fila sea menor o igual que la columna. Entonces nos falta la otra parte. Para J menor que I, vamos a tener que hacer algo parecido. LU sub IJ. Esto tiene la misma parte inicial. K igual 1 hasta N de A sub I, perdón, L sub IK, U sub KJ. Pero ahora esto cambia el índice de la sumatoria porque ahora J es menor que I. Si J es menor que I, entonces sucede que cuando vayamos avanzando en los índices de K, primero se van a hacer cero los U's antes que los L's. Eso significa porque ambas, tanto L como U, eran triangulares inferiores y superiores respectivamente. Pero como I es menor que J, significa que yo voy a pasar antes este límite que L en este otro límite. De aquí estaba la fila I y columna I. Entonces yo voy moviéndome a lo largo de esta fila en esta dirección. Y en esta columna a lo largo de esta dirección. Entonces, como en este último caso el J es menor que I, significa que voy a pasar primero este límite antes que este otro. Por lo tanto, la sumatoria debe detenerse en J, porque de ahí lo suban a ser ceros. No importa que no haya llegado a este límite de aquí, pero ya el resto van a ser ceros porque aquí hay puros ceros.
Entonces esta sumatoria ahora va a ser desde k igual 1 hasta j de L sub k por U sub k j. Pero entonces, si yo no llegué al elemento de la diagonal, estos L sub i k son L sub i k supra k. Y como los elementos de U tienen todos la misma forma, ahí no hay problema, esto es A sub kj, mismo índice, supra k. ¿Y dónde habíamos tenido eso antes? Bueno, lo voy a escribir antes de decir el siguiente paso, lo voy a escribir este. Tengo L sub i k supra k por A sub kj supra k. Y esto lo habíamos visto antes en lo que dijimos que nos iba a servir, que es esto de aquí. Entonces vean que, permítanme. A ver. Pero aquí no he sacado el elemento J. Porque a ver. Sí, vamos a ver. Ahora, antes del siguiente paso, voy a separar también el elemento J. Solo por una cuestión técnica. Voy a separar el elemento J de la sumatoria y ya con esto terminamos. Porque ya nos pasamos de la hora. Entonces sacamos el elemento J. Y nos queda aquí L sub IJ supra J por A sub JJ supra J. Entonces, este primer término es idéntico al que hicimos acá arriba, donde cambiamos la sumatoria, esto de aquí. Entonces, vamos a hacer el mismo paso. Hasta j menos 1, quedaría a sub ij supra j, perdón, supra k, a sub ik supra k, menos a sub ik supra k más 1. Perdón, aquí es KJ. No, a ver cómo habíamos puesto. Era IJ, perdón. Los supraíndices están bien, lo que están mal son los subíndices. A sub IJ supra K, A sub IJ supra K más 1. Y a este de aquí le vamos a aplicar la segunda parte, porque tengo L sub IJ supra J por AJJ supra J. Nos quedaría A sub IJ supra J. Y aquí de nuevo nos queda la telescópica. Queda A sub IJ supra 1 menos A sub IJ supra J menos 1 más 1. O sea, J más A sub IJ supra J. Y se cancelan estos dos. Y nos queda A sub IJ supra 1. Eso quiere decir el elemento IJ de la matriz A. Así que en los dos casos, tanto cuando i es menor que j, cuando i es mayor o igual que j, tenemos que L por U es igual a el elemento IJ de L por U es igual al elemento IJ de A. Por lo tanto, A es igual a L por U. Y era lo que queríamos llegar, y con eso concluimos. ¿Okay? Entonces, bueno, ya tenemos el tiempo pasado, a menos que haya alguna pregunta urgente, y terminaríamos por hoy. No sé si hay alguna pregunta así. Ok, entonces vamos a quedar por aquí. Tómense el tiempo, sé que ahorita lo hice un poco rápido, pero tómense el tiempo de leer paso por paso cada una de las cosas que se hicieron y de comprenderlo para que así y le sea más fácil poderlo replicar en caso de que sea necesario en otros problemas. Entonces, por lo demás, yo los dejo por aquí. Que tengan feliz tarde. Pues seguimos mañana. Feliz tarde, Luis.
Gracias. Gracias, Lee. Feliz tarde. Gracias, gracias.